Bueno, el día de hoy, bueno, la noche de hoy más bien, vamos a estar trabajando en un proyecto de un nuevo cliente de San José. Este pues es un Honda Civic SI, motor K20Z3, supercargado, ¿verdad? Y bueno, lo vamos a estar trabajando con el sistema OnData. Vamos a empezar a trabajar en él. Ahorita lo que vamos a hacer es cambiar las candelas, vamos a poner las nuevas, las vamos a calibrar y pues después vamos a empezar a hacer todos los ajustes básicos. Entonces, bueno, ahorita les enseñamos un poco el trabajo. Bueno, ya realizamos el cambio de las candelas, ya desarmamos y armamos, nada más que no grabamos, pero bueno, bonita la tapa en carbón del supercargador. Y bueno, vamos a empezar a armar, a ver si empezamos a trabajar. Bueno, y aquí estamos ya trabajando en el Honda Civic SI supercargado, y bueno, aquí estamos revisando el mapa base que trae él. Vamos a empezar a hacer un ajuste ya nosotros, totalmente custom para el carro. Entonces bueno, vamos a revisar algunos parámetros, algunas tablas, algunas calibraciones, y ahorita empezamos, si Dios quiere, pues ya a ajustarlo, ¿verdad? Que tiene que ser. Bueno, aquí ahorita pues hicimos unos locks, estamos haciendo unas revisiones y ya empezamos a hacer unos ajustes de mezclas de gasolina, pero bueno, ya por hoy no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a revisar estos logs, vamos a hacer unos ajustes y si os quieren, seguimos después a ver cómo nos va. Bueno, aquí estamos revisando los logs. Aquí podemos ver que pues, las mezclas van en el rango que queríamos, 5.8 libras del supercargador más o menos, y las mezclas ahí en un rango de 11.4, 11.5, 11.7, por ahí más o menos. Y bueno, más o menos por ahí queremos dejarlas, ya que ahorita está un poco caliente. Creo que pues ya lo tenemos bastante cerca del punto al que lo queríamos llegar. Entonces vamos a hacerle un poco más de ajuste, hay que hacerle un poco de ajuste en baja también, y creo que quedaría listo por hoy, gracias a Dios. Si queremos ver si después lo llevamos al dinamómetro, lo medimos, ver si le podemos aumentar un poco más de libras, pero tenemos que probar con las poleas del cargador. Entonces bueno, hay que averiguar esa parte, ¿verdad? Y bueno, ahí les contamos entonces, a ver. Creo que gracias a Dios por el día de hoy terminamos con el Civic SI supercargado.
quedó como con 5.6 libras más o menos, que es lo que carga. Y bueno, falta hacerle algunos trabajos extras, si Dios quiere. La idea es con el tiempo mejorarlo más. Vamos a ver si consecuentemente podemos tal vez ponerlo a cargar un poco más de libras, y también queremos ajustarlo en el dinamómetro para poder ajustar un poco mejor lo que son las tablas de timing, ¿verdad? Y otras cosillas que sí, solo en el dinamómetro pues las ajustamos como tiene que ser. Entonces bueno, vamos a hacer un par de pruebas más y ahorita les contamos a ver si el cliente quedó contento. Esperamos que haya quedado contento, Alan. Ya terminamos, gracias a Dios, el trabajo en el Civic SI supercargado. Y bueno, él es el dueño, Alan, ¿verdad? Espero que haya quedado contento con el trabajo. Igual, como decíamos antes, es un trabajo que pienso que podemos desarrollar más. Pero bueno, queremos la opinión de él, ¿verdad? A ver qué opina. No, pues claro, muy contento, y realmente el carro se siente otro. Vamos, más torque y ahora lo tenemos. Queda ahí, seguir poniéndole, metiéndole mejoras y ahí que el hombre me lo siga, ustedes saben. Bueno, solo bueno, gracias a Dios, el cliente contento, que es lo importante, ¿verdad? Entonces bueno, eso sería.